bajo la lluvia, Vélez va a enfrentar a Boca por la fecha 18 del torneo de Primera División acá en el Amalfitani con el arbitraje de Patricio Lusto. Omar De Felipe decidió no realizar ningún cambio respecto al equipo que enfrentó Independiente la fecha pasada. Quédate acá en Vélez TV para ver las declaraciones de los jugadores y el compilado del partido. Bueno, la idea surgió en mi seno familiar con mis hijos, que también son fanáticos como yo. Es más, ellos han viajado más que yo, han seguido a Vélez más que yo quizás. Y bueno, queríamos que Vélez no quede fuera del circuito de... Vamos a todas las canchas, todos los equipos tienen una manga simbólica, representando lo que es el club, o sea, los apodos. Y bueno, me parecía que no podía Vélez no estar en ese nivel. Tal cual, y bueno, de la manga quedó toda la parte blanca, digamos, el cañón, por llamarlo así de alguna manera, para aporte publicitario, que no van a, al ver la manga, creo que no van a faltar. Esperemos que algún hincha de Vélez se entusiasme, o no, o que no sea de Vélez, bueno, que se entusiasme y ponga la publicidad ahí, que le van a venir bien a las arcas del club. Un periodista nuestro le mandó un mail que le había llegado de la fábrica ofreciendo la manga a Álvaro Balestrini. Estábamos con Álvaro y Beto Maceira, acá un entrenamiento a puertas cerradas que hizo el plantel, estábamos ahí. Y bueno, hablando de quiénes son los posibles de Vélez que podía hacer la publicidad. Y bueno, le dije, no, mira, yo me hago cargo de la manga y después la publicidad aparte. Le ponemos algo de la empresa nuestra. Así que bueno, buscamos poner un lugar chiquito que estar presentes y nada más, dejando libre para que quede todo para Vélez y bueno, se pueda hacer un aporte publicitario para las arcas del club. Y bueno, las frases de adentro de la manga. Beto Maceira colaboró muchísimo también, Rodrigo colaboró también. Y bueno, con Gonzalo veíamos el tema de cómo ubicamos las estrellas adelante, porque queríamos que esté todo presente Vélez. Idea de Guillermo Pisoglio, ponerle la avenida Gaona, porque también, o sea, es hacernos un homenaje a todos los hinchas de Vélez, ¿no? Qué sé yo, a Pisoglio le trae el recuerdo la torre que decía Gaona, a ellos que son más jóvenes, la estrella dorada, y bueno, las frases que están adentro de la manga también son de nuestra época, de cuando estábamos en la tribuna cantando, bueno, tratamos de compaginar todo y que salga lo mejor posible para que lo podamos disfrutar. Felicitaciones porque es un gusto, pero además es un esfuerzo lindo para el club que la familia ama y todos los hinchas de Vélez, así que gracias. Y bueno, yo nací de Vélez y voy a morir de Vélez, o sea que el primer amor y el último va a ser. Aquí el líder se quiere la Amalfitani y da la orden, arrancó el partido. No, se podía por allí, Didi, había falta de Sabato y se va a ganar la amarilla con hacha. Solo la tira por arriba, escapa a Bergini y le queda para Pavone, la tira el tanque, está la media luna, el tanque se apoya a Didi, la tira esa bola, pégale si le gusta a Didi, la juega ahora para Díaz, le queda para la zurda, le pegó mal, es todo zurdo de Díaz.
para allí Centurión, la pone para Pavón, no podía Cufré, le queda, la pelota Benedetto, gol de Boca. Va Pérez, la tira abierta, Perucci le pegó, ¡arco! ¡Aman! ¡Aman al córner! El burrito abierto, se cierra para el medio, va Martínez, juega bien ahora para Pavón, el aguante para el burro, le quedó Martínez, ¡penal! ¡Es penal sobre esa bola! Va a venir el amague, va a venir el centro de Díaz, viene el centro por arriba, viene pasado para el burro, justo la sacaba Pérez, viene quedando Bentancourt. ¡Ah, bueno! Me quedan todas las dudas. Mandó el árbitro, Lustó marca el final de los primeros 45 minutos. Está Delgadillo en cancha. Vendrá los segundos 45 minutos. Arrancó el segundo tiempo. Sábato abierto para Zavala. Ahora sí queda cara a cara con Fabra. Le va a pasar Caire. La tiene Zavala. Mete el centro por arriba. Pasado el segundo palo. No podía Delgadillo. Corner. Ahí tiro de gira para ver. No se cobraron. Offside. Viene jugando para Pavón, abierto Pavón, viene al centro al área, por arriba, Peruzzi, gol. Gol de Boca, Peruzzi. El segundo cambio en Vélez, se retiró con la 29, Diego Zavala, ingresa con la 28, Nicolás Domínguez. Último cambio en Vélez, se retira con la 7, Juan Manuel Martínez, ingresa con la 19, Maximiliano, el Tigre Romero. Ahora, buscando de arriba, le pega Caire, por arriba del travesaño, el remate de Maximiliano Caire. Para tirar al centro Delgadillo, viene de arriba, lo venían agarrando, hay penal para Vélez, ¿eh? ¿Dónde le queda el Tigre Romero? Pone la pelota larga ahora para Fabra, guarda por el medio, viene el centro por arriba, gol de Boca. Cuando marca el final del partido el árbitro Patricio Lustó. Sí, como decía recién, fue un partido parejo hasta el gol de ellos, después justo viene la expulsión también y bueno, ellos empezaron a manejar bien la pelota, a circularla de un lado para otro y bueno, se nos hizo muy difícil. No, que bueno, que tratáramos de tapar a los volantes de ellos, lo de manejo de pelota, tratar de presionar a los que circulaban en el juego de ellos para tratar de recuperar ahí en esa mitad de cancha y salir rápido con los jugadores que teníamos por afuera. No, bueno, hoy fue un partido que la verdad no se jugó bien, pero bueno, creo que veníamos teniendo chispazos de buen juego, no podíamos haberlo sostenido en los partidos anteriores. Pero bueno, como te decía, ahora hay que trabajar en la semana para pensar en Olimpo. Sí, en realidad creo que el partido todos lo vimos, sabíamos contra quién jugábamos. Se terminó con una diferencia muy grande dentro de la cancha. Creo que después de la expulsión eso se agigantó. Por ahí en el primer tiempo, por ahí pudimos tener una opción. Después, mientras fueron pasando los minutos, yo creo que Boca mostró su jerarquía, porque es la realidad, ¿sí? Y nos tocó perder. Bien, agradezco el esfuerzo de los chicos, porque la verdad que hicieron lo posible. Pero, bueno, no se puede tapar la realidad.
taparle la subida de los marcadores de punta, que lo hacen muy bien, ¿sí? Atacándolos. La idea era atacarlos, ¿sí? No que los marcadores de punta me llevaran hasta a mis delanteros hasta atrás. Un poco lo que hicimos con Independiente, achicar los espacios, porque sabíamos que Boca sale jugando bien, encuentra muy bien el juego al otro lado para Centurión, que se mete y Fabra pasa. No por nada jugó Fabra en lugar de Silva, ¿sí? Y creo que en algún momento del partido lo controlamos. Por momentos perdimos pelotas en la cual este equipo de Boca sabíamos que nos podía lastimar en algún error y en las salidas rápidas, como pasó. Bueno, después de la expulsión ya nada, había que esperar y tratar de que no te hagan goles. A pesar de eso, los pibes fueron a buscar y nos pusimos cerca con el gol de Maxi, pero bueno, después rápidamente vino el tercero y bueno, es lo que se vio. Sí, trabajamos todos los días para encontrar el rendimiento. No hay que olvidarse que tenemos los mismos jugadores, ¿sí? Yo creo, porque viste, muchos putean, 6 meses laburaste, no trabajamos que un chico agarre la pelota por izquierda y corra 60 metros y tire un centro. Creo que si venís a ver los entrenamientos ves otra cosa, ¿no? Esta es la realidad. Hay que tratar lo que tenemos y lo tenemos que mejorar. Hoy salió mal, ¿sí? El otro día salió un poquito mejor. Sabemos de las limitaciones que tenemos, pero sigue siendo el mismo plantel de hace un tiempo. Y tratamos de mejorarlo, no nos quejamos. Nunca dije nada, traté de laburar, cerré la boca, cada día mejor. Vienen los palos, bueno, aguantaremos los palos. Trataremos de presentar el mejor equipo el partido que viene, tratar de ganar. Y si no pasa, veremos. Pero esta es la realidad, ¿sí? Yo no saco los pies del plato, me hago responsable. Pero hay que saber mirar. Muy bien, porque voy a seguir intentando, voy a seguir probando, seguramente veré otros jugadores y trataremos de encontrarlo, ¿sí? Esta es la idea, el fútbol es así. Cuando las cosas van más o menos bien, estamos todos lindos. Cuando las cosas van mal, los palos vienen para este lado, hay que saber aguantarlo, hay que entrenar mañana, hay que ponerse bien. Y hay que empezar a buscar el mejor equipo, porque también veo que estamos intentando con muchos jugadores, dándole confianza, y no aparece. Entonces, bueno, seguramente los que están afuera tendrán la oportunidad de jugar y ojalá lo hagan mejor. Y si no, veremos. Sí, lo sabíamos. Hoy, en la tercera, jugaron muchos profesionales en el partido de la mañana. También algunos chicos que hicimos jugar para verlos, pensando en que iba a pasar esto, en que de sábado probablemente en este partido iba a tener la quinta amarilla, sabíamos de Fabián. Nos tocó perder también con muchos profesionales contra la tercera de Boca, 2-0. Pero bueno, queríamos darle rodaje y fútbol porque sabíamos que esto iba a pasar. Así que ojalá que le toque jugar, pueda hacerlo bien y podamos ganar porque necesitamos hacerlo. Va a empezar a pesar, esto lo sabíamos y se lo manifestamos a los jugadores cuando llegamos. ¿Sí? Tratemos de mejorar ahora la campaña porque en la segunda parte, si vos no salís de ahí abajo, todo pesa. La gente se pone nerviosa, cuando errás un pase la gente te cae. Y si no estás preparado para imponerte en el próximo pase, se viene una debacle. Entonces, es esto, demasiado alentó la gente. ¿Sí? Tenemos que tratar de contagiar desde adentro hacia afuera. Yo creo que no lo hicimos tan mal cuando estuvimos 11 contra 11. Teniendo en cuenta el rival con el que jugás. Después con uno menos, olvídate, no iba a ser fácil, no iba a ser y no lo fue. Y bueno, de esto hay que evaluar las cosas que estamos haciendo, quiénes son los que están mejor que otros y bueno, buscarle la vuelta. Por ahí lo que dijo tu colega, la imprecisión, ¿sí? Creo que Boca aprovechó mucho, creo que el primer gol vino de un lateral y una salida rápida, ¿sí? Y el equipo quedó un poco tirado. Y la velocidad de Boca fue letal para nuestros defensores, eso lo sabíamos. Nos está costando, hay chicos que por ahí no están en el nivel que por ahí mostraron en algunos partidos, pero bueno, no hay que perder la calma y tratar de que generen confianza y que nos animemos. Hoy creo que nos costó animarnos un poquito más. Sí, por ahí no sé si es momento para hablar ahora, ¿no? Uno está caliente por lo que vimos, pero bueno. Vélez tiene alrededor de 11 o 12 jugadores que están a préstamo. Habría que ver qué pasa con eso. Se empezará a evaluar en el corto tiempo, imagino yo. Así que hoy hay que tratar de sumar puntos más que pensar en junio, ¿sí? Hoy la urgencia es que el equipo empiece a sentirse de otra manera dentro de la cancha y poder generar situaciones de gol para poder ganar los partidos, ¿sí? Hoy nos costó mucho. Boca nos sacó la pelota. Sabíamos que nos sacaba la pelota o lo presionábamos arriba.
¿sí? Y cuando no presionamos había que venir porque Boca es muy rápido por afuera. Y bueno, se dio este partido que imaginábamos que iba a ser así. Y la expulsión nos mató. Pero pensemos en el próximo partido con Olimpo, que es algo más terrenal en estos momentos.